Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este martes, ya 7 de abril del año 2015, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en un día soleado, la temperatura 29 grados centígrados en estos momentos en Coatzacoalcos. Mucho calor ha hecho durante el día y bueno, pues las campañas siguen aquí en esta parte sur, en el distrito número 11 que corresponde Coatzacoalcos, Nachital y Agua Dulce. Así es de que mucha actividad de los abanderados, de eso y mucho más les hablaremos en este espacio informativo dentro de algunos momentos. No se lo pierda y además al terminar estará con ustedes nuestros amigos Temo Terán, conduciendo el espacio de Consejos de Belleza. Bueno, desde este lugar enviamos nuestras más sinceras gracias, sobre todo solidaridad para su pronto restablecimiento de Fidia Sanaya, conductor de Consejos de Belleza. También estará Ruth Funes en el espacio de Consejos de Belleza, sin lugar a dudas, con temas relativos a la belleza que son de gran importancia para todos nosotros. Así es que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información que se ha generado. Fíjese que el Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer que hasta el momento en la entidad veracruzana se han registrado 9 fallecimientos, esto a raíz del operativo de seguridad Semana Santa 2015, que se implementó desde el 29 de marzo y concluirá el próximo domingo 12 de abril. Yolanda Gutiérrez Carlín, titular de Protección Civil, dijo que han participado en 84 rescates, también en 133 auxilios de personas extraviadas, principalmente niños, y se han hecho por lo menos 760 atenciones médicas. Esto fue lo que informó hoy en un comunicado el Sistema Estatal de Protección Civil, y es que el día de hoy se registró el noveno fallecimiento a causa del ahogamiento que se da en las playas de nuestro estado y en algunos balnearios, como ha sido este último caso. Recordó e hizo un atento llamado a todos los padres, madres de familia, vecinos, familiares, en fin, a todos aquellos que tengan pues que disfrutar durante los próximos días de la playa, de las albercas, de balnearios y demás, a extremar las precauciones para evitar que se sigan dando más números de decesos precisamente por ahogamiento en lo que se refiere a la ingesta de alimentos o bebidas alcohólicas. Ese llamado hizo la titular estatal de Protección Civil en Veracruz y señaló que han participado por lo menos 34 mil elementos y cerca de 50 dependencias, tanto federales, estatales o municipales. Esto es lo que ha informado hoy la titular de Protección Civil en Veracruz, Yolanda Gutiérrez Carlín, respecto a el balance del número de fallecimientos, auxilios que se han prestado a lo largo de este operativo de Semana Santa 2015, que lamentablemente en esta ocasión no ha resultado tan blanca. En otro orden de noticias, bueno, la candidata a la Diputación Federal por el distrito número 11 del Partido Acción Nacional, Gloria Santos Navarro, denunció las irregularidades que se dieron el día de ayer con el robo de un espectacular. Bueno, se robaron la lona. Este tiene un costo precisamente de alrededor de 4 a 6 mil pesos. Esto fue lo que dijo en relación a su denuncia. Vamos con ella. La persona encargada de la jurídica va a ser que va a levantar esta denuncia. Es una tristeza, es una pena realmente que esté sucediendo este tipo de actos cuando hablamos de honestidad de parte de todos los demás partidos. Estamos hablando de la democracia y la democracia es respeto, es armonía, y bueno, esto no se vale. Esto no se vale porque entonces estamos dando un mal ejemplo a la ciudadanía. Ayer precisamente me encuentro en una colonia recibiendo pues toda el sentir de la ciudadanía, cansados y hartos de actos de los políticos que no han cumplido. Y pues después de todo esto, ¿qué podemos pensar? Es una doble tarea la que tengo en este momento, de decirle a la ciudadanía que vuelva a creer. ¿Cómo poderles decir a la ciudadanía que vuelva a creer si hay actos como estos? Si dijimos que íbamos todos a actuar de una manera honesta, el Partido Acción Nacional no haría este tipo de actos. Es el primer día de campaña. Una ciudad que está por demás blindada en cuanto a seguridad,
y está sucediendo este tipo de actos. Entonces, pues bueno, se va a hacer lo correspondiente, el licenciado encargado de este asunto lo va a llevar a la dependencia que corresponda, y pues vamos a seguir. Quiere decir que o la imagen de Gloria Santos Navarro no les gustó a la persona que lo votó, o es que saben quién puede ganar. Bueno, ahí está el robo de este espectacular, de esta lona que se ha dado por parte de Acción Nacional. Y por cierto, el día de hoy también se siguió el caso que platicamos ayer con el consejero ciudadano, doctor Noé García Joffre, en el tema de la venta, comercialización de despensas, de las camisetas del Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar. El Partido de la Revolución Democrática también denunció, robusteció la denuncia que hizo el PAN en torno a esta comercialización de despensas, estas playeras que se otorgaron el pasado sábado, aun cuando estaba en la víspera del inicio de las campañas políticas. Y bueno, esto es lo nuevo, la denuncia que ha fundamentado también el Partido de la Revolución Democrática por otros hechos que se han dado, la presunta afiliación de programas sociales detectados en una colonia de Coatzacoalcos. Esto se hizo hoy de manera formal, el anuncio ante el Instituto Nacional Electoral, que por cierto mañana alrededor de las 10 de la mañana tendrá su sesión extraordinaria para analizar este y otros temas relativos a este proceso que sigue adelante con el inicio de las campañas de los abanderados en el distrito número 11. En otro orden de noticias, le comento que Juan Aldana Pérez, quien es trabajador petrolero disidente, habla en torno a la situación que preocupa y ocupa a los petroleros. Es el tema de la reducción de algunas conquistas laborales durante el tiempo de trabajo, y también que han formado parte del área de jubilaciones. Bueno, también han perdido algunos logros obtenidos durante el ejercicio de su trabajo. Vamos con él. Más que mi palabra, Ramón Grande Toledo se ha distinguido por no escuchar a la base trabajadora para empezar. Nosotros como trabajadores tenemos unos estatutos en los cuales ya hicieron mención. El señor Ramón Toledo no los ha aplicado ni los va a aplicar. Tercero, el trabajador petrolero ahorita está confundido. Hay dos versiones. Al sistema, en este caso, a la dirigencia sindical nacional y a sus seccionales, les conviene eso, la desinformación. Es decir, primero sale una nota dicha por Lozoya, titular de Pemex, diciendo que va a haber despido de personal, y lo secunda el señor Carsten a nivel nacional. Viene un silencio prolongado por la defensa sindical nacional y por consecuencia los seccionales, ¿no?, de los diferentes estados de la República que conforman el sindicato, ¿no? El 18 de marzo, obviamente ante la complacencia del presidente de la República, Romero de Champs, hace una serie de declaraciones en ese marco de la celebración de nuestra exportación, pues es lógico para salir del paro. La situación actual está tan palpable, y digo, no hay que ser muy sabio, sabemos que vienen elecciones y que a ellos no les conviene decir una realidad o aceptar una realidad, ¿no? Entonces, aquí el caso, para responderle a la pregunta aquí a los compañeros, de que si queremos sumar a Ramón. Ramón es parte del sistema, no representa a los trabajadores. Nosotros como miembros y socios activos de la sección 11 tenemos derechos y obligaciones. Él en su discurso dice que el petrolero debe de por decirlo así, estudiar y prepararse. Yo me pregunto, ¿y él qué ha hecho para exigir al trabajador
esa cuestión. La sección 11, ¿qué ha hecho por el trabajador? ¿Hay unidades deportivas? ¿Qué ha hecho? Ha venido a invertir 2 millones de pesos a Coatzacoalcos. No se le quita un mérito, nada más que aquí hay un problema. Ese dinero no es de él, es de todos los socios. Y para que él pueda disponer un dinero, tiene que hacer una previa asamblea con la aprobación de la mayoría de los socios. Entonces, estamos en el entendido que el señor Ramón Hernández Toledo ya perdió el piso. Se cree un rey, creo que lo puntualizó hace rato mi compañero. Nosotros pagamos una cuota catorcenal. Por lo tanto, tenemos obligaciones y tenemos derechos. Y nuestras obligaciones también es aportar para el crecimiento de Pemex, pero también queremos que nuestro sindicato camine a la par de nosotros. No se vale que el señor Ramón exija a la base comprometerse cuando él desconoce a la misma base. Es un lenguaje de doble filo, no hay coherencia en su pensamiento y en su actuar. Y por lo tanto, creo que el trabajador petrolero tiene la dignidad y el honor, y estamos a tiempo. Nunca está, le dijo aquí el compañero, para luchar. Sabemos que es un proceso, va a ser un proceso muy difícil, luchar contra el sistema, pero algo nos asiste. La realidad de este país y las leyes. Gracias. Pues ahí está el temor de los trabajadores petroleros de perder más conquistas sindicales, de pasar a ser despedidos, a pesar de que el sindicato sigue insistiendo en que esto no va a darse, al menos por el momento, porque estamos viviendo, recuérdelo usted, un momento electoral. Y bueno, les digo que a las 18:37 minutos, 6:37, se registró un sismo en Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento telúrico fue de 4.2 grados en la escala de Richter. No se reportan lesionados ni víctimas, y se está estableciendo precisamente algún otro alertamiento que pueda darse, porque por la mañana también hubo uno más de 4 grados en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y bien, en otro orden de noticias, vamos con los candidatos. La candidata del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, la profesora Tania Cruz, estuvo esta mañana haciendo un recorrido en lo que es el centro de la ciudad. El día de ayer recorrió el Mercado Morelos, y este momento se encuentra en la colonia Coatzacoalcos, López Mateos y Ejidal, donde concluirá su actividad proselitista dentro de un par de horas. Vamos a la entrevista con ella durante este recorrido que tuvo en Coatzacoalcos y en el Mercado Morelos. Candidato legislando, y pues a la mera hora no aterrizan los recursos, no sé dónde se queda el dinero. Desconocemos dónde está, pero queremos llegar a legislar para ver realmente con lupa, a ver en dónde se ha quedado el recurso, nuestros impuestos, dónde se han invertido. Queremos invertir también creando un centro para adultos mayores, un centro recreativo digno para los adultos mayores. Sí. También gestionar para que se cree algún taller para personas con discapacidad, sí, que poder emplear a mucha gente con alguna discapacidad. Y pues muchas propuestas que seguirán dando con los recorridos. La principal propuesta que pide la gente y lo que de nuestros recorridos es que ya no queremos a los mismos de siempre. Y como no queremos a los mismos de siempre, pues vamos a hacer historia. Somos dos ciudadanas, la doctora Carolina y su servidora, la maestra Tania, que pues queremos el apoyo de los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanas, así como cualquiera de los que se encuentran aquí escuchándonos, viéndonos, y queremos el cambio, queremos hacer historia. Pero la historia no la vamos a hacer, estamos haciendo historia desde el momento que decidimos salir a las calles y ser abanderadas del Movimiento Ciudadano
desde ahí estamos haciendo historia, pero ahora la historia, necesito de tu apoyo para cambiar la historia. Necesito de los ciudadanos que se organicen para cambiar la historia. Yo sola no voy a poder. La bendición de Dios, la reconozco que la tenemos. Tenemos la bendición de Dios y el apoyo de Dios, pero con eso no va a ser suficiente. Necesitamos el apoyo, que salgan a votar todos los ciudadanos libres, que no estamos ahora sí con ningún partido en especial. Vamos a recorrer todas las colonias, vamos a ir casa por casa. ¿Sabes por qué? Porque la gente no sabe que hay una nueva oportunidad, algo diferente. La gente cree que va a ver a los mismos políticos de siempre, a esos políticos que nada más se la pasan brincando de un partido a otro buscando su beneficio propio y que nunca ha volteado realmente a ver al pueblo, a ver las necesidades del pueblo. Necesitamos que la gente conozca que hay una ciudadana aquí participando históricamente en una contienda electoral. Ahí se encuentra la profesora Tania Cruz Santos en estos momentos en la colonia López Mateos. Seguimos sin recibir la agenda del candidato independiente Roberto García Alonso, también del candidato del Partido Humanista. Pues no han notificado cuáles son sus actividades durante este martes. Así es que, bueno, se lo notificamos al Instituto Nacional Electoral, que nos está monitoreando. No hay, por supuesto, qué es lo que han hecho, al menos durante este día. Bien, vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera.
universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, las instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-507-788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses. Universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza. O comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz. Porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmo Americana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.istmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Istmo Americana, humildad, ciencia y honestidad. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias y le recordamos que al terminar las noticias al día estará con ustedes nuestros compañeros Ruth Funes y Temo Terán hoy en el espacio de Consejos de Belleza. No se lo pierda, 8 de la noche a través de este su espacio Imagen y Política. Y continuando con más información, bueno, pues quien también ha continuado con su actividad proselitista ha sido el ingeniero Rocío Nale García, la candidata del Partido Morena, que en el día de hoy tuvo un intenso trabajo, pero antes platicó en torno a esta invitación que se hace y se reitera a los ciudadanos a salir a votar para demostrar el cambio verdadero. Vamos con ella. Pues muy contenta aquí con la gente. ¡Hola amigos! ¡Estamos listos! ¡Ahí vamos! ¡Ánimo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Estamos en llave y tenemos aquí la patrulla. Tenemos aquí para los muchos. ¡Gracias! Hemos visto el recibimiento, Rocío, de la gente. ¡Excelente! Excelente, la gente una identificación total con Morena, con López Obrador, el proyecto. Me gusta que me está recibiendo muy bien la gente, las mujeres, una cercanía que siento. Estoy muy contenta. A mí esto me es lo que me gusta de la campaña, contacto con la gente. ¿Está muy bien? Muy contenta, bueno, que lo has visto. Gracias.
Bien, pues se ha visitado esta tarde el municipio de Nanchital, donde se encuentra en estos momentos recorriendo la calle Venecia, recorriendo también la zona centro, y por la mañana ha tenido encuentros privados, encuentros de trabajo con algunos colaboradores y también, bueno, con algunos grupos de trabajadores petroleros y maestros. Continuando con más información, bueno, pues hoy, después de que se dio a conocer el pasado domingo el fallo, ya como candidato independiente que se había aceptado por parte del Instituto Nacional Electoral, Esteban Valles Martínez ofreció esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer sus principales propuestas y planes de acción como candidato independiente del distrito número 11. Vamos con él. Muy buenos días. Los hemos invitado en esta mañana tan temprano a presentarles a nuestro equipo de trabajo y las dos personas que nos hemos postulado para la candidatura independiente a la Diputación Federal por el Distrito 11. Mi nombre es Esteban Valles Martínez y después de cumplir los requisitos con el Instituto Nacional Electoral, he sido registrado como candidato propietario a la Diputación Federal por este distrito. Me acompaña en la fórmula, de acuerdo como lo establece la ley, Esteban Valles Sánchez, que lo tiene aquí a mi derecha. Esto se hizo porque invitamos a varios personajes de la vida pública, de la vida cultural, incluso de Coatzacoalcos, y ninguno quiso asumir la responsabilidad de participar como candidatos independientes. Tomamos la decisión de que mi hijo participara, porque nosotros nos consideramos una familia de trabajo, una familia donde todos apoyamos a todos. Después de esto, de esta presentación, les presento a nuestra representante legal y representante del Consejo Estatal, la licenciada Lisbeth Sandoval Pinos, el compañero, el ingeniero Roberto Wilson Salazar, es el coordinador de la campaña. Las demás personas que están con nosotros, las compañeras, es parte del pueblo, de la gente que nos está apoyando desde que iniciamos este proceso. La compañera Sandra, que es parte del equipo staff, el compañero Eduardo Sánchez, y pues todos hemos conformado un equipo de ciudadanos independientes, ciudadanos que queremos cambiar la situación en Coatzacoalcos. Hemos presentado durante nuestros recorridos, hicimos compromisos de qué haríamos en caso de ganar la Diputación Federal. Para eso presentamos ante el Instituto Nacional Electoral una plataforma que cubriera los aspectos mínimos que presentamos. Esta plataforma electoral parte de que nosotros tenemos conciencia y respaldamos al 100% el artículo 39 de la Constitución. El artículo 39 de la Constitución que nos rige nos dice que la soberanía de la nación reside esencialmente en el pueblo. Nosotros pedimos con nuestra participación que el poder sea para el pueblo. Es decir, que ya dejemos de lado a las candidaturas que se realizan a través de los partidos políticos, que solamente cumplen con sus compromisos entre grupos de poder, entre cúpulas y entre ellos mismos, y no responden ya a los intereses que los ciudadanos demandan, que la gente de a pie demanda. Ante esta inoperante realidad de que el poder sea repartido a través de los partidos políticos, que ha dado como resultado un país que se cae a pedazos, donde la desigualdad y la pobreza nos rodean. La falta de empleos y de oportunidades se multiplica día con día. La inseguridad
tiene aterrorizado al país entero, y la clase gobernante, parida por los partidos políticos, se encuentra alejada de las necesidades y deseos de los ciudadanos de México. Consideramos inevitable que los ciudadanos tomemos el poder para darle a nuestra nación el rumbo que soñamos y deseamos para hoy y para las generaciones por venir. Nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad histórica de servir al pueblo. ¿Por qué? Porque somos pueblo, por lo que hemos decidido postularnos al cargo como diputados independientes. Y esto lo hacemos en los términos y condiciones que están contemplados en nuestra actual Constitución y todas las leyes secundarias que de ella emanan. ¿Por qué digo esto? Porque estamos dispuestos a participar con las reglas que nos marquen las leyes. Pero también dentro de las propuestas que tenemos, que si el voto de los ciudadanos nos lleva a ser diputados federales, proponemos que en el transcurso de la siguiente legislatura se constituya un Congreso Constituyente, que proponga una nueva Constitución, que sea el reflejo fiel y actual de lo que los mexicanos queremos, de lo que los ciudadanos queremos. Esta nueva Constitución nos permitirá hacer una Constitución realista, una Constitución que realmente sea una carta magna que permita al país avanzar por la ruta democrática y por mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. En tanto, llegamos primero a la Diputación Federal y segundo, logramos establecer los consensos y la suma de voluntades de los diputados, impulsados obviamente por la ciudadanía, estamos proponiendo que para empezar, uno de los primeros puntos de acuerdo que vamos a proponer para modificar la Constitución actual es que los partidos políticos dejen de ser entidades de interés público, donde vivan de los subsidios y prerrogativas que el gobierno les da de nuestros impuestos, de los impuestos de los ciudadanos. Queremos que si los partidos políticos que tienen militantes y simpatizantes que creen en ellos, pues que también le metan dinero e inviertan en ellos. Nosotros en la realización de nuestra búsqueda de firmas, no contamos con ningún centavo y sin embargo las conseguimos. Lo conseguimos porque mucha gente creyó en nosotros y nos apoyó. Creemos que los partidos políticos ya deben de empezar a dejar de lado los miles de millones de pesos que gastan tanto en oficinas como sueldos burocráticos y que mandan de las arcas nacionales. Pues ahí está un proyecto de un candidato independiente que está trabajando y por cierto el día de mañana estará en la Ciudad de México cumpliendo todos los protocolos formales para lo que será la entrega de propaganda política, los recursos. El próximo viernes iniciará en Coatzacoalcos su actividad proselitista, pero bueno, él nos adelantó que por cuestiones de estrategias políticas, de estrategias de rivales que luego llegan por ahí, se hacen los aparecidos, no dará a conocer el itinerario, sino al momento de llegar al punto, a los medios de comunicación. Bueno, así, ya avisado de esto, pues únicamente se los damos a conocer para que usted esté enterado. No será sino en el momento en que se encuentre en el lugar, cuando pueda dar la información a los medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, dárselas a ustedes de manera puntual. Y bien, en otro orden de noticias, el candidato del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, hizo un atento llamado a los ciudadanos a votar. Asegura que de esta forma se acabará el abstencionismo y, sobre todo, se podrá erradicar a políticos corruptos que se benefician de sus cargos únicamente para obtener sus beneficios personales. Vamos con él. Bien, me siento muy contento, muy animado. La verdad que hay una coyuntura política evidente, el arraso de la sociedad, el arraso de la sociedad en el partido como encuentro social, como la reconciliación con las voluntades de las agencias de la sociedad, a partir de que todo se vaya dando de una manera cordial pero muy firme, ¿no? Social, que es precisamente en nuestro caso.
decir a los ciudadanos, no vayan altos, que si no van a las urnas, que la inconformidad es plena en las redes sociales, aquellos que van a las marchas en las calles, únicamente manifiestan de manera legítima su intención de conformidad. Digo, aquellos que están molestos e inconformes en este distrito por la falta de agua, por la falta de servicios públicos, como la seguridad, como la educación, como la salud, que no es medicamento en los hospitales. Si no vamos el día de la jornada, el día 7, estamos siendo pobres, y estamos dando un mensaje de que eso que gobiernan hoy siga gobernando y mal. No más votos a la gente que gobierna y mal. A lo mismo de siempre, a los partidos que siempre han manejado la voluntad ciudadana a través de la compra de conciencia. El mismo esquema de espejito, hoy el espejito es sinónimo de despensa, de lámina, de amenaza incluso, de hostigamiento a los demás, y el oro es el arte. Hoy ya basta de corrupción, ya basta de intimidación. No puedo decir que me siento muy contento porque estoy cierto de que el ciudadano, la mujer, el hombre, el joven, va a despertar y va a dar su voz al pueblo social. Ese es mi compromiso, ese es mi anhelo. Y esa es la emoción que traemos en esta campaña política electoral. ¿Qué te parece la opinión, el mensaje que mandan algunos actores intelectuales en el sentido de que la gente no vote? Bueno, pues es una adicción. La democracia es la participación. Imagínense ustedes, ¿qué va a pasar si la gente no va a votar? Que los que compran consciente, los que compran el voto sigan gobernando, porque los pocos que puedan llevar a las urnas acarreados, como se dice, van a ganar con la compra de conciencia. Y la sociedad en silencio se convierte en cómplice de los que hoy gobiernan pésimamente. Estamos hablando de un sí. Si no vamos a votar, significa que estamos hablando de un sí a la Casa Blanca, un sí a Yoxinapa, un sí a Michoacanazo, un gobernador vinculado al narcotráfico con su hijo, un sí al caso de Tabasco, de Daniel. Eso significa no ir a votar. Estamos conformes con lo que está pasando en la sociedad, en el país, más secuestros, más inseguridad, menos medicamentos, más escasez de agua. Eso significa no ir a votar. Por eso hay que ir a votar. Encuentros Sociales pide a ustedes, ciudadanos, de frente, aunque no voten por nosotros, no les convencemos, pero vayan a votar. Es importante votar. El voto del ciudadano, el hartazgo, que se vea y que se castigue las urnas a los corruptos gobernantes, porque así nos van a permitir a nosotros, como candidatos, llegar a una curul con el voto de ustedes, de ese arranco, y hacer justicia. Lo que la gente quiere es justicia. Hoy gobierna la perversidad en el país, en el Estado, en el municipio. Cuando la perversidad gobierna, amigos y amigas, el pueblo está triste, el pueblo gime. Cuando el hombre justo gobierna, cuando la justicia gobierna, cuando la honestidad gobierna, cuando la honestidad legisla, el pueblo se alegra, se motiva, encuentra la justicia que necesita. El candidato Gonzalo Guizar Valladares se encuentra en estos momentos en la colonia Constituyentes cubriendo su actividad proselitista y bueno, ha tenido por la mañana encuentros privados también con algunos colaboradores y con algunos grupos de maestros y también petroleros. Y en otro orden de noticias, bueno, esto tiene que ver con los recursos económicos. ¿Se acuerda que hemos hablado de la falta de recursos económicos en Veracruz para el pago de proveedores, de algunos empresarios industriales? Vamos a hacer una pausa de eso, le vamos a platicar y también le platicaremos cómo estamos. El quinto bancazo este día en Coatzacoalcos y 8 secuestradores ya, el juez les dicta auto de formal prisión. Una pausa, regresamos. Estamos así de cerca. Así de cerca. Estamos así de cerca. We'll be right back.
Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semanas, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 210-5779 y 210-5974. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmo Americana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje, peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales.
lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra de Malecón Montero, 44 de agosto. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Ya están aquí nuestros amigos Rufunes y Temo Terán, hoy con un tema especial, el despunte del cabello. Luego, bueno, dicen que cuando despuntan crece, sobre todo cuando hay luna llena. De eso nos van a platicar, cuándo conviene un despunte, cuando no está muy maltratado tu cabello. Bueno, pues de esto, quienes saben del tema, nuestros amigos, y hoy con una modelo especial, está aquí Janet para que nos hablen precisamente y poner el ejemplo de este tema que hoy tocarán en Consejos de Belleza. Y bien, continuando con la información relativo a los recursos, les decía que en Veracruz, pues no hay recursos, fíjese, no hay para el pago de proveedores, no hay para pagar a empresarios, a los trabajadores, pero tampoco hay para atender la salud, que es prioritaria, sobre todo para los enfermos de hemodiálisis. Ellos denuncian este día la situación que priva en el Hospital Comunitario Regional. Vamos con él. Ya básicamente ayer que me tocaba 3:40 ya no, ya no hubo servicio para nadie desde el turno de las 6. Ya no. Desde ayer. Bueno, tiene ella tuvo sin servicio. ¿Y qué les dijeron? ¿Por qué no les daban el servicio? Porque había problema de la secretaría, no había cubierto el pago para que la clínica se pusiera corriente. Este lunes tampoco. Y pues al no haber pago, no hay servicio para nosotros. ¿Ya vieron ahorita algún funcionario de aquí? Sí, estuvimos allá abajo, pero pues no nos dieron nada, nos dieron que pusieron. Lo único que nos dieron fue que teníamos que esperar. Nos meten al auditorio, nada más nos meten al auditorio y ahí hay que temas porque pues, ellos no quieren tener problemas, pues no quieren este. ¿Ustedes ahí, pues, qué medidas van a tomar y aparte de esto, qué más van a hacer? Sí, de manera verdad no saben para dónde ganar. ¿No saben poner una queja en derechos humanos? Digo, para presionar ya más formalmente a la autoridad. Pues, el problema es que nosotros casi no sabemos nada de esto, o sea, estamos como dice el compañero, no podemos estar mucho tiempo de esta forma, porque eso se nos acumula mucho riesgo. Sí. ¿Y cada cuánto les tienen que estar haciendo? Tres veces por semana. ¿Esa tienen que tomar? Sí. ¿Desde cuándo se llama usted el tratamiento? Ya voy para 2 años. Ya cumplí 2 años con el tratamiento. ¿Con ustedes la primera vez que pasa eso? Ya no. Sí. En este año ya ha pasado pues 2 veces continuamente. ¿Usted viene de aquí de Cuatro? No, vengo de un municipio que se llama Texistepec. De ahí llego al municipio, camino 2 horas en terracería. ¿Desde allá viene? Y pues, no tengo el recurso como para andar viajando, me quedo en un albergue. Digo, ¿cuántas horas se hacen total? Desde allá hasta acá. Como 4 horas. ¿Cuál es su nombre? De mi casa. Marcelino Santos Martínez. ¿Cuánto tiene que gastar en pasar? De municipio para allá son 300. Para acá serían como 400 pesos. En total.
¿Desde cuándo no le dan el medicamento? Desde ayer. ¿Ayer? ¿Le tocaba cita? Sí, me tocaba cita ya. ¿Para recibir medicamento? Para recibir el tratamiento, pero pues ya no nos pudieron atender, no nos avisó, pero necesitamos dinero. Yo lo tengo. Descasito tengo para mi comida de mi hija y andar para pagar lo que pago aquí en el hospital. En la clínica no les cobran nada. No, aquí pagamos 94 pesos aquí en casa. Es lo único que sí, consulta. Sí, yo sí, no sé los otros compañeros. Pues señora, pero ¿qué es lo que pasa? Pues no sabemos, que no nos dan el servicio para... Lo que pasa es que el gobierno no paga la clínica de allá. O sea, que aquí en la clínica en particular nos brindan los servicios porque la verdad es que allá nos atienden a nosotros, pero los responsables son estos. Pero estos dicen que no son aquí, dice, entonces es en Jalapa lo que el problema, pues, porque la Secretaría no paga. La Secretaría de Salud. Ah, exactamente. O sea, por eso es que nosotros... ¿Desde cuándo no están en el servicio? De la otra semana. ¿Cuánto? De la otra semana ya. Y nosotros no podemos estar mucho tiempo por las toxinas porque se nos va en el cerebro, un derrame cerebral, un impacto, ahí nada más quedamos, ¿no? ¿Cuántos días a la semana necesita usted de...? Tres veces por semana. Sí. Hasta ahorita entonces, ¿cuántos días está sin recibir el tratamiento? Ahorita llevo 4 días yo. 4 días. Sí, ya voy para 5 si no me voy ya. ¿Se puede morir, no? Sí, prácticamente sí, porque hay que... O sea, nosotros no podemos tener mucha agua en el cuerpo, las toxinas se nos van al cerebro y entonces prácticamente pues ya ahí se nos acaba, pues. ¿Qué le pide a la Secretaría de Salud? Pues le pedimos que nos ayude, pues, que nos diga la verdad, que nos diga la verdad, pues, porque nosotros estamos aquí nada más y nada más nos engañan y no, pues no resolvemos nada, no nos hacen caso. Pues. ¿Pero qué les dicen propiamente aquí? ¿Con quién se han visto? Que ahorita con el director prácticamente nos dicen que ellos no tienen el problema, o sea, nos mandan pues con los más arriba, pues, en Jalapa, prácticamente ya la Secretaría, entonces nosotros no podemos hacer nada. Pues. No podemos hacer nada, o sea, estamos estancados, no sabemos a dónde llegar, pues. Aquí va a ocurrir para sentir el apoyo. Sí, exactamente, no podemos. Pues. ¿Cuánto tiempo lleva usted en tratamiento, señor? Tratamiento voy a tener un año ya, un año. ¿Y antes ya habían tenido este problema? Van 3 veces ya. ¿3 veces? Ha sido constante. Sí, constante, nada. ¿Qué les dicen ahí en la clínica? Que mira, esa clínica es particular, ajá. Prácticamente trabajan con el hospital, sí. Con el gobierno. Entonces el gobierno les paga ellos, pero como ahorita no les han pagado, claro que pues ellos no quieren atender, solamente si pagamos. Nosotros si pagamos son 5,000 pesos semanal, ¿de dónde los vamos a agarrar? No podemos, pues. No podemos. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de la Chopa. Sí. ¿A qué se dedica usted? ¿A qué se dedica usted? Pues yo trabajo de lo que caiga, porque, o sea, si chambeamos, pues, lo que, o sea, si estamos en servicio no nos sentimos tan mal, prácticamente. Pero hay unos compañeros, por ejemplo, aquel muchacho, ese está, o sea, hasta verde, pues, porque, y se imagina ahorita ya no podemos estar en la situación. ¿Su nombre completo? Pedro Cadena Balcaza. ¿Pedro? Cadena Balcaza. ¿Cuántos años tiene? 45. Insuficiencia renal, ¿verdad? Todos la misma enfermedad tenemos. ¿Qué tiempo tiene ya con esta enfermedad? Yo llevo un año con diálisis. ¿Qué le dijeron? Yo llevo un año con diálisis. Increíble, indignante que eso ocurra. Se destinan muchos millones de pesos en el Festival de la Cumbre Tajín, en otras cuestiones que no son prioritarias como la salud. Esta gente que vive al día, que del empleo que caiga, es por demás condenarle lo que pasa, porque un enfermo con un problema de riñón, pues realmente tiene que estar siendo dializado diariamente. Ya ve usted, les cobran siendo un agente de escasos recursos económicos y a la gente con recurso se la atiende y no paga un solo centavo. Yo creo que se debe de hacer parejo con todo. Vamos a seguir este tema de los enfermos de hemodiálisis allá que no están recibiendo atención, que no hay recursos económicos para poder seguir un tratamiento que es prioritario. Porque un día o dos que se lo dejen de hacer, de eso depende su vida. Así es de que ojalá pongan atención a las autoridades de la Secretaría de Salud. Y en su caso, bueno, si tienen caja chica en algunas dependencias estatales para las campañas políticas, que desvíen un poco del dinero para atender a estos pacientes que están en una problemática, una encrucijada pues bastante delicada, el hecho de no ser atendidos del tratamiento que deben recibir de manera diaria. Y finalmente les comento que hoy se registró en Coatzacoalcos el quinto bancazo.
Esto ante la apatía, desinterés de las instituciones bancarias por poder contratar personal de seguridad como el IPAX. No hay ninguna sola institución bancaria que pueda tener ahí el elemento privado para resguardar no solamente el recurso de los cuentavientes, sino también a los clientes que acuden a las instituciones. Bueno, pues hoy se registró el quinto, por si fuera poco, en la avenida de Hidalgo y Matamoros. Se robaron 15 mil pesos a una persona que había salido de la institución bancaria. Antes habían ingresado al lugar, pero esto fue lo que se llevaron. El día de ayer, otro en Santander Serfín, como ya le habíamos comentado, y finalmente, en otro orden de noticias, el juez correspondiente de que conoce de la causa dictó auto de formal prisión a 8 secuestradores que habrían sido detenidos el pasado 30 de marzo, acusados de retención ilegal de algunas personas. Se trata de Francisco Alberto Hernández, Armando Urrieta, Francisco Pérez, Julio César Morales, Atena Ordaz, Rafael Martínez y también Julio César Martínez, así como Fernando Cruz. Ellos están confesos de su participación en estos delitos, en un delito de alto impacto, y bueno, ya están en formal prisión de acuerdo al juez de la causa, que fueron detenidos el pasado 30 de marzo aquí en Coatzacoalcos, y de eso, bueno, pues ya están a buen recaudo. Esperemos que si se dan más señalamientos de estas participaciones en otros delitos que se cometieron, bueno, se hagan, se formulen, porque luego salen libres precisamente por falta de pruebas. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo de las Noticias al Día, agradeciendo mucho el favor de su atención. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana miércoles en punto de las 7 de la noche con más noticias. Los dejamos en compañía de nuestros amigos Ruth Funes y Temo Terán en Consejos de Belleza. Por supuesto, su invitada Janet. Vamos, buenas noches.